Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi cocina italiana. Hablo a baja voz porque acá es noche. No es que es noche porque es noche. Bueno, es noche porque es noche, pero es noche porque yo hice la primera parte de ese video, pero me se borró. No sé qué pasó con esa cámara. Entonces tengo que hacerla otra vez y la tengo que hacer al final, antes de probarlo, antes de comerlo. Entonces imagínate cómo yo me siento mirando esta delicia acá, que me da todo ese perfume que me sube para acá y yo tengo que decir lo que tenemos que hacer y bueno, no sé cómo hacer. Lo único que te digo es que estos son panini con leche dulce. Estos son algo exquisito para el desayuno, para los niños. Estos son espectaculares. Ya hicimos otro tipo de panini a leche, que esto que sirve para hacer la hamburguesa. Esto que hicimos para hacer la hamburguesa se utiliza también para ponerle dulce y salado. Es adecuado para todo. Esto no, estos son un postrecito, un dulce. Aquí se comen así o también con Nutella, con mermelada, con lo que quieras. Bueno, entonces vamos a ver los ingredientes y comenzamos nuestra preparación. Yo te espero al final porque ya lo voy a comer, ya lo voy a probar. Comenzamos de la harina. Necesitamos una harina fortificada de W260, 500 gramos. Mantequilla, 50 gramos. Levadura fresca, 5 gramos. Si la tienes seca, deshidratada, le pone 2 gramos. Azúcar, 60 gramos. Sal, 5 gramos. Y 300 mililitros de leche. Esta es una masa que se puede hacer también manualmente, pero si la haces en una batidora como esa, es mejor. Adentro le vamos a añadir la leche tibia y la levadura y también el azúcar. Y comenzamos a mezclar. Añadimos enseguida 5 cucharadas de harina. En esta manera ya comenzamos a obtener una primera masa y seguimos batiendo así unos 2-3 minutitos. Luego, una cucharada a la vez, le vamos a añadir toda la harina que tenemos. Despacio, nos vamos a dar cuenta que la masa se va totalmente a despegar de las paredes, como así, ¿ok? Una vez que está así, es el momento que le vamos a añadir la sal y también la mantequilla. La mantequilla es importante que sea mantequilla al ambiente, entonces que la deja fuera de la refri o de la nevera por lo menos por media hora. Y cuando va ad añadir la mantequilla, te va a dar cuenta que la masa se va a despegar y comienza otra vez a pegarse a las paredes del robot. Esto es normal. Porque es líquida, ¿no? Entonces, y mirando despacio, ¿qué pasa? Hay como una trama, se llama trama del glúten. El gluten comienza a hacer su trabajo y del principio se pega a las paredes. Despacio, batiendo, por unos 8-10 minutitos, ¿qué pasa? Que se va a despegar totalmente de las paredes, como está viendo ahorita. Tenemos que batir, o si lo quieres hacer manualmente, hasta que se despega totalmente de las paredes o hasta que obtenemos una masa que no sea mucho pegosa, ¿ok? Y cuando está así, que está súper linda, mira cómo es esta masa, la vamos a sacar del robot y la ponemos en una mesa de trabajo y la vamos a batir, la vamos a golpear. Tenemos que ponerla a doblarla así, la aplastamos y la doblamos 2-3 veces. ¿Qué pasa así? Esta no es muy complicada de hacer, pero ¿por qué vamos a hacer eso? Porque en esa manera le vamos a dar mucha fuerza a la masa. Así va a ser el pancito perfecto. Luego la ponemos adentro de un recipiente, de una bowl, y la cubrimos y la dejamos que se va a leudar por 3 veces su tamaño. Una vez que llegó 3 veces su tamaño, necesitamos otra mantequilla. La mantequilla la ponemos aquí, en esa manera, en la mesa de trabajo, y encima le ponemos la masa que hemos hecho. También tenemos que poner la mantequilla en las manos, porque así ya no se va a pegar a las manos. Ahorita tenemos que aplastar bien y doblar algunas veces la masa en esa manera.
¿Por qué? Porque tenemos que romper toda la bolita que tienes adentro, porque este tipo de pancito tiene bolita muy finita, muy pequeña. Entonces la doblamos algunas veces y también la golpeamos y la estiramos. Yo creo que se diga así cuando vamos a hacer este tipo de trabajo. Mira, así, así la vamos a estirar. En esa manera toma fuerza. Una vez que la hemos hecha así, le damos la última vez así y con un cuchillo o con una espátula cortamos pedacito. Mira, usted lo va a pesar, tienen que ser de 25 gramos cada uno. Comenzamos a preparar las bolitas. Toda la bolita tenemos que poner la masa por adentro, en esa manera. Una vez que tenemos que hemos hecho así, ya tenemos la bolita lista. Mira, ok. La vamos a hacer todita y después la vamos a poner en una placa con un papel encerado, ok. Lo vamos a hacer así, todita. Una vez que le hemos hecho todas, le ponemos película transparente encima para cubrirla. ¿Por qué? Porque queremos que la humedad la va a quedar, se va a quedar adentro, ¿ok? Y también le ponemos uno de esos de cocina para que el calor se quede también adentro. La ponemos a leudar por una hora más adentro del horno. Comenzamos a batir un huevo y 20 mililitros de leche. Lo batimos bien hasta que la leche va a evitar que sea babosa el huevo. Cuando ya está listo, mira cómo están, cómo han crecido la bolita, ¿ok? Ya están el doble casi de su tamaño y con una brocha le vamos a poner encima esta huevo batido con la leche. Precalentamos el horno a 200 grados. Cuando ya llega a su temperatura, lo vamos a hornear y tenemos que cocer el pancito por 12-14 minutos. Cuando ya toman su colorcito, ya abrimos el horno y le ponemos un papel de aluminio encima. En esa manera ya no se van a dorar mucho. Una vez que están listos, lo sacamos del horno y qué rico. Lo ponemos en una parrilla porque queremos que el aire pase, sea para arriba y para abajo, así, porque no queremos que se peguen, que coge mucha humedad, si lo dejamos en la placa, queman, queman, sí, queman mucho, pero bueno, listo. Muy bien, muchacho, muchacha. Hablo a baja voz. Baja voz, sí. Creo que se diga así porque todos están durmiendo. Acá son las 2, las 3 de la mañana. Estamos madrugando porque quería terminar de hacer este pancito tan rico, tan bueno, que de verdad yo lo amo, yo lo adoro. Esto para los niños es algo que es como una... Ay, mamita, no te creo. Eres tan buena, tan linda para hacerme eso. Mamita linda. Ay, sí. De verdad son espectaculares. Espectacular. Espectacular. Y ahora lo vamos a probar, pero primero, te recuerdo de suscribirse a mi canal, de compartir este video con todos tus amigos. Besos y abrazos, nos vemos en la próxima video receta. Y te recuerdo mi sitio internet donde encuentras todas mis recetas, paso a paso, con toda la foto, también el video y todos, ¿ok? Sitio en internet, búscame ahí, mírame ahí, cualquier pregunta, ya vamos a contestar en todo. Bueno, también tengo sueño, pero hambre. ¿Cómo se conservan esto? Esto es muy importante. Lo ponen en una fundita para los alimentos, bien cerrado, y 2-3 días ya te quedan para 2-3 desayuno riquísimo. Estos son dulces, entonces le pone la cosa dulce. Bueno, chao, lo vamos a probar. Finalmente. Oh, sono le 6 di mattina. Non è vero. Madonna, ma che profumo! Ma quale prendo? Prendo questo, dai. Allora prendo questo, guarda. Guardate che roba, guardate, lo apro così. Guardate, oh, guardate. Madonna, il profumo, guarda, cotto perfetto. Ancora un po' di... Madonna mia.
mattone. Non posso andare. Non sarà di nulla. Bye.